Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vine con unas cositas, con unos productos que les voy a mostrar muy, pero muy bonitos. Me encantaron. Algunos son de unas tiendas de Instagram. Otros los compré de un catálogo de los que yo vendo. ¿Y qué más? Ah, y el resto los compré, bueno, unas solas, dos cositas. Las compré en el Éxito de la Quinta. Sí, en el Éxito de la Quinta. Entonces vamos a comenzar con las cositas que compré en el Éxito de la Quinta. Y aquí traigo unas sombras que se llama Bombshell. Son unas sombras en crema de CoverGirl. Esta es la 310. La 310 de CoverGirl. Linda. Es un color morado. Ay, así como se ve. Es un morado como platinado. Muy, muy, muy bonito. Déjenme sacar un poquitito y echármelo. Esta es una versión prueba. Mini, mini, mini. Ah, ahí está. Déjenme cogerlo y untármelo un poquito aquí en la mano para que ustedes vean. Ay, lástima que aquí la cámara no lo aprecia, pero eso es un color bello tornasolado, un morado entre morado, plata, titanio, mejor dicho, hermoso, hermoso, hermoso. Esto me costó, como es una versión prueba, me costó 10 mil pesos, Mario. Sí, menos de 10 mil pesos, menos de 10 mil pesos, pero es una belleza. Les voy a meter, montar una fotito aquí, insertar una fotito con el maquillaje que hice con esto. Discúlpenme, sonó el celular. Con el maquillaje que hice con eso. También ahí en el Éxito me compré este delineador en plumón de Matte Factor. Esto tiene un plumón extraño, muy raro, muy raro, pero es una belleza. Voy a mostrarle la punta del plumón. Mire, de lado es así, de lado. No sé si lo pueden apreciar, pensé ahí. Así se ve de lado. Y de ancho se ve así. Es como una paletita. Una paletita. Entonces vamos a hacer aquí un swatch para que ustedes vean cómo pinta de bien. Oh, precioso. Y cuando seca no se puede quitar. Es mate también. Mate. Este me costó. Bueno, él cuesta 36 mil pesos y por promoción me salió en 24 mil pesos. Me lo dejó la chica en 24 mil pesos. Esto, disculpen, tengo una manía con la cara, con el cabello. Entonces, ¿qué dice este? Este dice que es negro, velvet negro, y es de excelente precisión. No dice que es a prueba de agua. Ya yo lo probé. Me eché, cuando la chica me dice esta marca acá, mira que todavía lo tengo desde las 8 de la mañana que salí. Lo compré enseguida y todavía está. Le eché un poquito de agua y se corrió un poquito, pero no es a prueba de llanto, así que ni de agua, pero es buenísimo. Vamos a ver si ya secó. Aquí tenía la prueba. Bueno, ya secó. Bien. Ay, sí se corrió. Ah, esa puntita no había secado. Esta sí. Él no se corre. Buenísimo. Buenísimo ese labial. Este delineador líquido negro. Bueno. De marketing personal. Sino que aquí no se aprecia bien el color. De marketing personal compré este labial que es fucsia. Le voy a dejar después una fotito con un swatch o yo tomando una foto con este color para que puedan apreciarlo. Es un fucsia bellísimo, bellísimo. Es este que tengo echado. Es mate. Lo tengo también desde como desde las 11 de la mañana. Sí, que me había echado un poquitico y después me lo retoqué, me lo puse así más fuerte. Es mate. Y desde las 11 de la mañana que me lo eché, ya almorcé.
¿No se corrió mucho? Ahí está. Se llama fucsia, labial máxima duración. Este es de la marca Oval, de la revista Marketing Personal. Déjeme ver si capta aquí la camarita el nombre. Fucsia. Eso. Bueno, ahora les voy a decir una tienda virtual que yo he comprado cositas de ahí. Ahora les voy a mostrar lo más nuevo que compré. Y esta tienda, si ustedes dicen que van de parte de que vieron este video mío, le hacen un descuento del 5% en los maquillajes que compren. Ya, esta se llama Blush Makeup Store. La puedes encontrar en Instagram. Yo, de todas formas, no sé si lo pronuncié bien. Lo voy a escribir en la cajita de descripciones allá abajo. El nombre de la tienda en Instagram y en Facebook. Y también lo puedes encontrar en el Ocean Mall, al frente de Ela. Es una islita. Les voy a poner fotos también para que no se pierdan. Buenísimo. Bueno, de ahí compré la infalible de L'Oréal Pro Mate. Aquí está. Ay, esta la amo. Hoy no tengo base, hoy no tengo nada echado. Nada más me eché un poquito de polvo porque como iba a hacer unas vueltas de rapidez, entonces no me quería maquillar. Esta es la infalible de L'Oréal Pro Mate. Cuando yo me echo esta base, me dura todo el día. Y eso que aquí en Santa Marta el clima es bien caliente. Buenísima. Yo tengo el tono 103. 103. Ahí está. No sé si lo aprecian bien. Un momentito, discúlpenme. 103. Se ve al revés porque la cámara lo pone así. Bueno. Muy bella. Tiene un... Yo he buscado muchas bases. Y como esta, encantada. No había encontrado otra como esta. También de esa tiendecita está este pigmento de LA Color. Le voy a mostrar la tapita. Ay, cuesta mucho brillo. Así. Viene en este potecito. Esto es una belleza. Una belleza. Como diría yo, oro líquido. Ya les muestro cómo es. Lo había abierto, pero vine de tonta a ponerle la tapita encima. Ya. Déjenme asegurarlo, no vaya a salirme este montón de polvo. Ellos vienen como en una forma de bolita. El polvo viene como en bolita, no sé. Es extraño describirlo. Esta es la tapita. Nada más la tapita. Lo voy a pasar por aquí y van a ver el brillo que bota esto. Miren esta belleza. Y eso que yo tengo una cámara que no vale. Miren. También les voy a montar una fotito con un look que me hice con esto para diciembre. ¡Ah! Bello, bello, bello. Hermoso, ¿verdad? Brilla, brilla. Entonces ya les voy a decir. Disculpen un momentico que me salga de cámara. Aquí, ya. Ya que lo tapé, ahora sí vamos a verle el nombre. Se llama Glowing. Su nombre es Glowing. Este es como, no es dorado. Es como un cobre tirando a dorado, pero es bellísimo. Glowing. Ah, no, no, no se ve. De todas formas, les voy a dejar bien el nombre del producto allá abajo en la cajita de descripciones. Y el nombre de la tienda, pero miren, y eso que nada más fue una tocadita. Esto es oro líquido. Miren qué preciosura. Y lo toco, y lo toco, y lo toco, y lo toco. Les cuento que esto pigmenta mejor. Bello. Es más, yo creo que hasta se podría utilizar como iluminador, aunque ya sería demasiado brillo para la cara. Ya, pero bien utilizado, de pronto si se puede, con otro tono que tienen ellos, como un tirando amarillito dorado, bello, pero también tienen un montón de maquillaje de esta gente allá en su tienda virtual. Ellos cuando hacen pedidos de la tienda virtual te lo llevan hasta tu casa, acá en Santa Marta, sin costo. El pedido es totalmente gratis. Ya para fuera de la ciudad, envíos nacionales, si tiene el costo normal. Este es muy bello, bellísimo, bellísimo. También de esa tienda
Encargué, esto sí es lo único que no es original. Porque la muchacha me dijo, no, no tengo el original, pero tengo una copia. La sombra es de esta Huda Beauty. Estas son las sombras. Las originales, los tonos brillantes, vienen como cremositos. Ya, pero es que yo soy amante al brillo. Entonces yo en el momento lo quería ya. Y son los colores parecidos, pero obviamente es la imitación. Entonces los colores de arriba y este de abajo son brillantes. Obviamente no son los originales, por eso son en polvo, no vienen en crema. Es una textura como de crema los originales, pero estos están bellísimo. ¡Oh, precioso! Ya, eso lo venden también ahí en la tienda que yo les dije, Blush Makeup Store. Blush Makeup Store. De todas formas, yo voy a dejar el nombre. Yo sé que no lo estoy pronunciando bien porque el inglés mío es macheteado. Entonces, esperemos me entiendan un poquito. De esa tienda también encargué un delineador con brillo. Este sí es dorado, dorado, dorado. Con glitter. Glitter, escarchita, brillo, como ustedes le llamen. Bueno, entonces vamos a ver si me abre. Porque yo soy un poco torpe con las manos. Así me abre. ¡Sí, me abrió! Entonces vamos a ver. Este es una belleza. Estoy pensando un make-up, maquillaje para ustedes con este producto. Bueno. Precioso. Yo de todas formas veré si les tomo una fotito. Porque es que con la cámara del celular no es que aprecie mucho los colores. Pero eso tiene destellos. Bellos, 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 bellos. Bellísimo. Vamos a hacer otro. Amo el brillo. Bueno, eso también. Ya saben, 5% de descuento si van. Dicen, yo vi el video de Mari en YouTube. La chica le da el 5% del descuento. Eso. De la paleta de sombra de Huda Beauty, yo voy a hacerle un swatch o les voy a tomar una fotico aparte porque, como les digo, la cámara no capta la pigmentación, los colores en sí, no muestra ni los brillos. Entonces eso se los tomo aparte. Si puedo hacerle un brillo con la que un brillo una toma con la cámara trasera, porque estoy utilizando la frontal con flash, se las voy a hacer para que ustedes lo observen y lo aprecien un poco mejor. Ya. También compré de Mary Kay. Mary Kay es también otra marca estupenda de... Esto sí me da... Un momentito. Compré un brillo labial. Es un... Sí, un brillito labial. Tiene mucha... Bueno, él es sencillito. Se puede usar para echarse encima de otros labiales o para usarse solo. Vamos a echarnos acá para ver qué brillo nos da. ¿Sí ven? Instantáneamente el brillo. Único. Vamos a echarnos un poquito acá en la mano para que ustedes vean el tono original. Vamos a ver tan tan turutón. Acá arriba. Si ven, es un gloss muy hermoso. Gloss. Precioso. Se lo puedo utilizar solo. Se ve muy natural para un maquillaje muy, muy natural, muy fresco. Y si quieres un brillo extra en tus labios cuando ya estés con un labial cualquiera, te lo echas y, como viste, y ahí mi brillo. Te encanta. Este es de Mary Kay. Lo puedes comprar en la página de Mary Kay. Este es el tono. Vamos a ver. Se llama Fancy Nancy. El color se llama Fancy Nancy de Mary Kay. Un gloss. Muy hermoso. Divino. Me vuelve loca. Bueno, y estas fueron las poquitas cosas que compré. Espero les guste. Espero próximamente hacerle video con mayor calidad, con mejor luz, con otra cámara.
Y esta. Déjenme ver si puedo coger un color aquí. Este es un amarillo tirando a plata, a oro, qué hermoso. Déjenme ver si puedo cogerlo. Y si se puede apreciar ahí, porque no creo. No creo, no creo, no creo, no creo. No, no se ve. Ahí en la cámara no se ve. Déjenme buscar otro color. Otro que me fascinó. Que me fascinó. Ah, ya. Este otro que me fascinó, que tiene unos colores preciosos. A pesar de que no es la paleta original, ay, es que no se aprecia como yo lo veo acá. Bueno, yo después les hago los swatches. Voy a unos swatches de los colores para que ustedes los aprecien. Bueno, estas fueron las pocas compritas que hice, porque tampoco hay plata para estar gastando en maquillaje por el momento. Y ya, bueno, espero les haya gustado. Espero más adelante traer mejor calidad en los videos. Narrarles un poquito mejor, porque como saben es que estoy comenzando, siempre me da sustillo. Y nada, pues eso fue todo. Espero sigan viendo si tienen alguna recomendación en maquillaje, en productos, y si en el momento los puedo adquirir y mostrárselo, con mucho gusto. Por ahora solamente voy a hacer make-up, maquillaje con los productos que tengo acá en la casa. Ya los que siempre he tenido y los nuevos que he adquirido últimamente. Y si quieres que les haga reseña de labiales de baja calidad, económicos y buenos, con mucho gusto. Tengo bastante. Y bueno, estaré mostrándoselos más adelante. Espero les haya gustado el video y bueno, nos vemos la próxima semana con otras cositas nuevas. Me despido, muchas gracias por verme y bueno, pásenla bien. Chao.